Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy vamos a conocer el funcionamiento de los sistemas sexuales de la mujer y el hombre. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita. Estás en Educa Aquí, donde aprender es más fácil. ¡Comenzamos! Los sistemas sexuales llevan a cabo la reproducción, lo que permite a los seres vivos engendrar nuevos individuos. Gracias a este proceso, se conserva la especie. Desde su nacimiento, los seres humanos se clasifican en hombres o mujeres. Esto es gracias a sus órganos sexuales externos. En el cuerpo del hombre, el sistema sexual está conformado por los testículos, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y el pene. A partir de la pubertad, en los testículos se producen los espermatozoides, las células masculinas. En las mujeres, el sistema sexual está conformado por los ovarios, las tubas uterinas, el útero o matriz, la vagina y la vulva, que está integrado por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. En los ovarios se producen las células femeninas, llamadas óvulos. Los óvulos son más grandes que los espermatozoides, sin embargo, ninguno de ellos puede verse a simple vista. Para poder dar origen a un nuevo ser, se necesita de las células sexuales, del hombre llamado espermatozoides y un óvulo que es la célula femenina. En la adolescencia es la etapa donde el cuerpo se desarrolla sexualmente, es decir, que ocurren cambios. En la mujer se inicia la menstruación y en el hombre la salida de un líquido espeso, el semen que contiene los espermatozoides. En el caso de unirse un espermatozoide con un óvulo, puede desarrollarse un cigoto y dar origen a un nuevo ser, ya que ambos contienen la información genética necesaria para ello. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y dejes tus comentarios. Estás en Educa Kids, donde aprender es más fácil.